Bienvenidos al videotutorial de estadística. En esta oportunidad vamos a tratar cómo realizar un análisis estadístico para variables cuantitativas discretas. La estadística es una ciencia muy importante que nos ayuda a tomar decisiones y a solucionar problemas. ¿Cómo podemos realizar este proceso? Este proceso se hace teniendo en cuenta ciertos pasos. Entre esos pasos está recolectar los datos. ¿Cómo se hace una recolección de datos? Por lo general se utilizan bases de datos, en otras oportunidades se utiliza la encuesta, que es un instrumento que nos sirve para recolectar datos. Este es el más usual cuando se quiere hacer un análisis estadístico. Luego de que se recolectan los datos, pasamos a organizarlos. ¿Cómo se organizan estos datos? Estos datos se organizan en una tabla de frecuencias y luego en un gráfico. Estos gráficos pueden ser histogramas, puede ser un diagrama circular, puede ser un diagrama de barras. Todo depende del tipo de variables que estemos manejando. En este caso vamos a utilizar el diagrama de barras. Luego de organizar esos datos, tomamos las decisiones o sacamos conclusiones acerca del estudio que se realizó. Entonces, algo que debemos tener en cuenta es que es muy importante la estadística, ya que tanto en nuestro mundo laboral como en nuestro rol cotidiano nos puede servir para tomar ciertas decisiones. Listo. El ejemplo que vamos a trabajar hoy es, se les preguntó a 20 familias de los números de hijos que las integran y estos son los datos recolectados. Entonces, acá tenemos los 20 recolectados. La variable que estamos trabajando acá en este caso sería el número de hijos. Si ustedes se dan cuenta, es una variable cualitativa porque nosotros estamos cuantitativa, porque nosotros estamos hablando de cuántos hijos hay en cada una de las familias. Otra de las cosas que debemos tener en cuenta es una variable discreta, es decir, es cuantitativa y es discreta. ¿Por qué? Porque en ninguna de las familias entrevistadas les van a contestar tengo 1.5 hijos o tengo 1.6 hijos. No, son números enteros y esa es una de las características de las variables discretas, que deben ser números enteros. Entonces, acá tenemos los datos. ¿Qué es lo primero que hacemos? Lo primero que hacemos es organizarlos en una tabla. Entonces, acá tenemos que número de hijos, cuántos hijos hay o en cuántas familias hay un hijo. Entonces vemos 1, 2, 3 y 4. Entonces, eso es a lo que conocemos como frecuencia absoluta. Entonces, la frecuencia absoluta hace relación a la cantidad de veces que se repite un evento. En este caso, viene siendo un hijo el evento. Listo. ¿En cuántas familias tenemos? Hay dos hijos. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo. Ahora, ¿en cuántas familias tenemos tres hijos? Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y finalmente, ¿en cuántas familias tenemos cuatro hijos? 1, 2 y 3. Listo. ¿Qué característica tiene la frecuencia absoluta? Que la suma de sus frecuencias debe ser el número total de eventos, o debe ser n. Entonces, 4 más 8, 12. Más 5, 17. Más 3, 20. Entonces, este viene siendo nuestro n, que es el número total de datos recolectados. Listo. Luego pasamos a hallar la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada, ¿qué es? Es la misma frecuencia, pero a medida que va pasando un evento, se va acumulando. Entonces, 4, ahora iría 4 más 8, 12, 12 más 5, 17, 17 más 3, 20. Característica que debemos tener en cuenta para saber si estamos realizando bien nuestra tabla es que
la frecuencia absoluta acumulada debe coincidir con el número total de datos recolectados. Si acá no nos está dando los 20, estamos haciendo alguna operación mal. Ahora pasamos a la frecuencia relativa. ¿A qué hace referencia la frecuencia relativa? La frecuencia relativa hace referencia a la frecuencia absoluta dividido en el número total de datos. Entonces 4 dividido en 20 y multiplicado por 100. Van a haber textos donde lo encuentren, digamos, 4 dividido en 20 da 0.2. Van a haber textos donde lo encuentran el 0.2 o lo encuentran ya multiplicado por el 100, que sería equivalente al 20%. Listo. Ahora pasamos al siguiente. 8 dividido en 20 multiplicado por 100, que sería el 40%. La frecuencia relativa hace referencia al porcentaje que se está dando en cada uno de los eventos. Ahora, 5 dividido en 20 nos da 25%. Y finalmente, 30 dividido en 20, que vendría siendo el 15%. Entonces, acá cumple la misma característica que la frecuencia absoluta. La diferencia es que acá el total debe dar el 100%. Entonces, 20% más 40%, 60%. Más 25, 85%. Más 15, 100%. Listo. Y finalmente tenemos la frecuencia relativa acumulada. Entonces, la frecuencia relativa acumulada viene a base de la misma frecuencia absoluta, pero utilizando la frecuencia relativa. Entonces, empezamos a sumar frecuencias. Entonces, 20% más 40, 60% más 25, 85% más 15, 100%. Esta es otra de las características, que estos dos valores deben coincidir. Bueno, entonces acá hemos organizado nuestros datos en una tabla de frecuencia. Entonces, si ustedes observan, acá tenemos cuatro frecuencias. Estas cuatro frecuencias nosotros las podemos representar en un gráfico. Ese gráfico ya puede ser un diagrama de barras o puede ser un diagrama circular. Si utilizamos un diagrama circular, se recomienda utilizar la frecuencia relativa acumulada. Si nosotros estamos utilizando un diagrama de barras, por lo general se trabaja con la frecuencia relativa, pero también la pueden trabajar con la frecuencia absoluta. En este caso nosotros la vamos a trabajar con la frecuencia relativa porque es mucho más entendible a la hora de dar unas conclusiones o de entregar un informe hablar de porcentajes que hablar de valores, porque estos valores están en relación al número de datos recolectados, mientras que los porcentajes es mucho más entendible decir no, pues el 20% de las familias tienen un hijo y no decir cuatro familias están constituidas por un hijo. O sea, la relación, digamos, se hace un poquito más extensa o un poquito más extraña. Igual estamos acostumbrados a trabajar con porcentajes, por lo tanto vamos a utilizar la frecuencia relativa. Ahora lo que vamos a hacer con los datos que tenemos en la tabla es graficarlos. Entonces, para esto vamos a utilizar un diagrama de barras. La característica que tiene el diagrama de barras es que sus barras son delgadas y que no van pegadas, cosa que pasa con el histograma. Los histogramas, cuando las barritas son más anchas y van pegadas, se utilizan para variables cuantitativas continuas. Y en este caso, como son discretas, utilizamos el diagrama de barras. Entonces, utilizamos la frecuencia relativa. Entonces, observamos acá que la frecuencia relativa va de 15, que es el valor más bajo, a 40. Entonces nosotros la podemos colocar de 10 en 10 hasta 50. Listo. Entonces, luego de que ya tenemos nuestro diagrama, en la parte de abajo colocamos el número de hijos, es decir, la variable. Y en el eje Y colocamos la frecuencia relativa, que es la que estamos trabajando. Es H sub i, la estoy representando acá como H sub i.
Listo. Entonces, ahora, para uno está el 20%. Para dos, muchas veces, estos gráficos se pueden realizar también en Excel y acá podemos colocar 20%. Para dos tenemos el 40%. Para tres tenemos el 25%. Y finalmente, para cuatro que está el 15%. Listo. Entonces ahí tenemos nuestro diagrama de barras. ¿Qué podemos concluir de ahí? Que las familias encuestadas o las familias entrevistadas tienen en un promedio de dos hijos, porque viene siendo la barrita más alta. Y son muy pocas, es muy poca la relación de familias que tienen cuatro hijos. Es decir, que las familias tienden a tener entre dos y tres hijos y son muy pocas, o es del 15%, la cantidad de familias que tienen cuatro hijos. Ahora vamos a pasar a hallar las medidas de tendencia central. ¿Qué característica tienen las medidas de tendencia central? Que nos buscan el centro del conjunto de datos que estamos trabajando. Entonces, en las medidas de tendencia central tenemos tres que son muy representativas. Una que viene siendo la media. La media o media aritmética, lo consiguen en algunos textos. Listo, la media aritmética, ¿con qué la representamos? Con un X y una barrita. La media aritmética, que hace referencia a la media aritmética, no representa el promedio de los datos. Entonces viene siendo igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n. Y recordemos x sub i sobre n. Cada uno de estos datos viene siendo un x sub i. Entonces acá tendríamos x sub 1, x sub 2, x sub 3. Listo. Entonces esa es la sumatoria de todos esos datos sobre el número total de datos que sabemos que es 20. Bueno, digamos, una forma sencilla de hacerla es utilizando la tabla. Entonces, en lugar de sumar, digamos, 4 veces 1, 1 más 1 más 1, cogemos el 1 y lo multiplicamos por la frecuencia absoluta. Más el 2 por 8, más el 3 por 5, más el 4 por 3. Y todo eso sobre el número total de datos que son 20. Listo. Entonces vamos a tener 4 más 16 más 15 más 12 sobre 20. Listo. Entonces ahí realizamos la respectiva suma y vamos a tener que eso es igual a 2.35 al sumar y al dividir. Listo. Entonces, como la media es igual a 2.35, lo aproximamos, porque como les había dicho anteriormente, no vamos a poder decir, no, el promedio de las familias entrevistadas tiene 2.35 hijos. Entonces, lo aproximamos a 2 y concluiríamos que el promedio de las familias entrevistadas viene siendo de dos hijos. Bueno, entonces lo vamos a colocar acá en un ladito. Yo creo que cortar. Ahora vamos con la mediana. ¿La mediana a qué nos hace referencia? Nos hace referencia al dato de la mitad, al dato medio de la, al dato que se encuentra en la mitad. ¿Cómo hallamos este dato? Primero debemos organizar nuestros datos. Entonces, digamos, acá se encuentran desorganizados, como los tomamos. Entonces, al organizarlos, cogemos 1, 1, 1, 1 y colocamos la cantidad de veces que se encuentra el 1. Luego con el 2, luego con el 3 y luego con el 4. Bueno, luego que tenemos organizados nuestros datos, aplicamos esta formulita, donde la mediana dice que es igual a n más 1. Entonces, n es el número total de datos. Entonces, sería 20 más 1 sobre 2. Y eso sería igual a 10.5. ¿Qué me quiere decir ese 10.5? Me quiere decir
que la mediana se encuentra en la posición 10 y en la posición 12. Entonces, en este caso, se presenta por lo que el número de datos es par. Cuando el número de datos es impar, nos puede dar acá perfectamente un entero, entonces 10. Entonces, no necesitamos tomar dos valores. Pero cuando da 10.5 o 20.5, está con el punto 5, debemos tomar dos valores para hallar la mediana. En este caso viene siendo el 10 y el 12. El 10 y el 11. La posición 10 y la posición 11. Bueno, entonces ya como tenemos nuestros datos organizados, buscamos estas posiciones. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, este es el primer valor que voy a utilizar para hallar la mediana. Y el segundo, que es el de la posición 11. Entonces, posición 10 y posición 11. Bueno, entonces para ya obtener el valor de la mediana, de esos dos valores saco un promedio. Entonces, 2 más 2 dividido en 2 es igual a 12. Conclusión, el valor o el centro de los datos viene siendo el 2. Entonces, acá nos fijamos que hacia allá hay la misma cantidad de datos y hacia acá hay la misma cantidad de datos. Entonces, este es el valor central de los datos. Y finalmente, la otra medida de tendencia central que utilizamos es la moda. Bueno, ¿qué es la moda? La moda es el dato que más se repite. Otra de las cosas muy importantes en la moda. La moda se utiliza más que todo para variables cualitativas. En las variables cualitativas nosotros no podemos sacar ni mediana ni promedio. Entonces utilizamos la moda. Es la única medida de tendencia central que se utiliza en variables cualitativas. Bueno, entonces al ser el dato que más se repite, venimos a nuestra tabla y nos fijamos cuál es el dato que más se repite. En este caso viene siendo el 2. Entonces, la moda viene siendo el 2. Bueno, en este caso, en este ejemplo, observamos que todas las medidas de tendencia central están en la cantidad de hijos, que viene siendo 2. En el promedio tenemos 2. En la mediana tenemos 2. Y finalmente, en la moda tenemos 2. Entonces, nuestra conclusión acá es irreprochable. La cantidad de hijos que tienen las familias entrevistadas son de 2. La mediana se utiliza más que todo cuando tenemos datos atípicos. ¿Qué quiere decir datos atípicos? Entonces acá fijémonos que tenemos de 1 a 4. Digamos que hubiese una familia que tuviese 20 hijos o 10 hijos. Este ya viene siendo un valor atípico y me va a alterar todos los valores. Entonces, en esos casos, las medidas que más nos pueden servir para sacar conclusiones viene siendo la mediana y la moda. Para completar nuestro análisis, nosotros podemos utilizar las medidas de variabilidad o medidas de dispersión. ¿Cuál es la finalidad de estas medidas? Mostrarnos qué tan dispersos se encuentran los datos. Entonces, una de las medidas de dispersión viene siendo la varianza. La varianza se representa con S al cuadrado. Entonces, ¿la varianza a qué hace referencia? Hace referencia a la diferencia que existe entre cada uno de los datos menos la media aritmética elevado al cuadrado sobre n menos 1. En algunos textos lo pueden encontrar sobre n. N sobre n mayúscula. Esta n mayúscula se utiliza cuando estamos trabajando con toda la población, pero eso en general en la vida real es muy poco los casos donde se utiliza. Por lo general, cuando nosotros realizamos un análisis estadístico, tomamos una muestra, no tomamos toda la población, sino tomamos una muestra. Entonces, esta se conoce como la varianza muestral. ¿Por qué? Porque se hace para una muestra. Listo, entonces ahora pasamos a reemplazar. Entonces acá les voy a dar otro de los tips para que no les quede tan largo. Entonces, dense cuenta que este procedimiento lo deberían repetir 20 veces, porque tenemos 20 datos. Pero nosotros podemos tomar el x sub i, que viene siendo 1, menos el valor de la media, que habíamos dicho anteriormente que era 2,
elevado al cuadrado y lo multiplicamos por la frecuencia absoluta, que en este caso es 4. Y hacemos lo mismo con los otros datos. 2 menos 2 elevado al cuadrado por 8 más... Entonces, para nosotros calcular la varianza, tomamos cada uno de los datos. Entonces, 1 menos 2 al cuadrado. Uno de los tips que podemos utilizar para no repetir este dato por dato, porque son 20, entonces tendríamos que hacer 20 representaciones, es multiplicar por la frecuencia absoluta. Entonces, 1 menos 2 elevado al cuadrado por 4. Recordemos que esto es equivalente a sumar 4 veces este valor. Listo. En el segundo, tendríamos 2 menos 2, que viene siendo la media, elevado al cuadrado por 8. En el tercero, 3 menos 2 elevado al cuadrado por 5. Y 4 menos 2 elevado al cuadrado por 3. Entonces, todo esto va sobre 20, que es el número total de datos, menos 1, porque estamos tomando una muestra. Al resolverlo, nos va a quedar que la varianza es igual a 1,05. Listo. Ahí nos está mostrando qué tan dispersos se encuentran los datos. Ahora, vamos a trabajar la desviación estándar. La desviación estándar nos muestra una exactitud de la dispersidad que existen entre los datos. Entonces, la desviación estándar se representa con S y viene siendo igual a la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, acá nos queda muy sencillo porque es sacarle raíz cuadrada al valor anterior. Entonces, la raíz cuadrada de 1,05. Listo, entonces finalmente vamos a tener que la varianza viene siendo igual a 1,03. Listo. Y esta viene siendo la respuesta a la dispersión que se encuentra en los datos. Bueno, ¿en qué casos nosotros podemos utilizar la varianza y la desviación estándar? Digamos, cuando nosotros estamos comparando, digamos, las ventas que hubo en un determinado, las ventas que hubo en un determinado almacén del año pasado y las que hubieron en este año o las que van en este año. Entonces, esa comparación nos sirve para ver qué tan dispersas estaban las ventas en uno de los dos años. Eso es uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos, digamos, si nosotros queremos hacer una campaña publicitaria para aumentar las ventas o para que esas ventas sean más consistentes y no que unos días venda mucho y otros días venda más poco, sino que para que haya una consistencia en las ventas nos sirve la desviación estándar. Entonces, ¿cuándo la utilizamos? Antes de realizar la campaña publicitaria y después de realizar la campaña publicitaria, y ahí podemos llegar a observar qué tan consistentes son las ventas antes y después de la campaña. Entonces, esas son prácticas, digamos, de la vida cotidiana donde nosotros podemos llegar a utilizar estas medidas. Muchas gracias y bienvenidos.